El gobierno urbano. Televisión y radio a nivel nacional en este momento 102.5 Oxígeno TV Éxitos HD en el 51 y a nivel nacional a través del primer canal de música urbana en República Dominicana, Nacional de Costa a Costa, Swagger TV Canal 70. En este momento recibimos artistas pilares de la música urbana del país, radicado en Estados Unidos, buscando progreso. Conocí a este pana en el 2003, cuando estábamos haciendo el jangueo, estábamos en Saque Enfrente con Big Mero, lo conocí andando con Lápiz Consciente, con un bate, con Big K, Yayo. El pana con Yayo de Santiago, y el pana tiene su trayectoria y tiene su respeto en el género, y cuando se habla del hombre del bate, aquí está Guariboa. En el gobierno urbano. Y un bate legal. Para que usted, claro. Que no entendí lo de 30-30, tú ves, pero Guaribó está aquí. ¿Qué es lo que es? El de la 30, el tipo del bate, el que está ready para hacerte tu movie. Te traje a poco, molote el tubi. Póndeme en cuatro para hacerte tu movie. Póndeme en cuatro para hacerte tu movie. Estoy de pinga, tengo mi actitud. Para que nadie me humille y me use. Soy un killer with a mic, nigga. Los haters me están envidiando. Joseo me busco en mi cuarto. Jetman, nigga, estamos en eso. Guaribol de la 30 en la casa. Que es lo que en Toki Santiago. Que es lo que en Toki French Chicken. 102.5 Oxígeno. Guaribol te lo dice, manito. Tú sabes que lo que es. Gracias. Primeramente, saludo a todos los radioescuchas de Santiago. Saludo a todos los tigres también. A todas las mamichulas que están Pingui Ass. Esa es la nueva cotorra que te metía como un colalé. Pingui Ass. Pero espérate, ¿as de qué? Pingui Ass, no se puede decir la palabra. Pingui Ass en inglés. O sea que el pingui es de pingui, no, pingui Ass. ¿Le llegaste? Ya, está bien. ¿Cómo decir la palabra? Espérate, te vamos a sacar del aire para que tú digas. Yo sabía porque la última palabra yo entendí, pero ya le llegué. ¿Entiendes? ¿Para qué se puede decir? Okay. ¿Se puede decir? Sí. Ok, los tigres están culitos de pingüino en todos los bloques. Santiago City 031. Okay. Sí. ¿Ves que lo que? Saludos para todos los tigres míos. Yayo, Alfifa, tú me entiendes, todos los tigres que están activos. Sí, para mí es un honor siempre visitar a su tierra porque tengo muchos hermanos. Hansel Olivo también, la gente del Chameji, Víctor Lee, todo el que se sienta orgulloso de ser santiaguero. Y sentirse orgulloso de ser dominicano es lo mismo todo. Al final, tú me entiendes, aquí no hay que tú eres de allí, tú eres de ahí, no, cotorra. Es lo mismo todo. Yeah. Guari, tú sabes que tú siempre has tenido una línea que yo en particular admiro, que es lo flow tuyo. Tú siempre has bajado picante, tú siempre has estado adelante. ¿Cómo cuánto pares de tenis tiene Guariboa? Yo tengo 200,000 pares, 200 pares del mismo color y no se lo digo a nadie. ¿Qué te digo, manito? A mí siempre me ha gustado la moda, como tú sabes. Yo tengo una trayectoria ya de lo que es moda, estilo, flow, ropa. Eso es parte de lo que va con Guariboa. Eso es parte de lo que me identifica, ¿tú me entiendes? Yo no lo hago de que con la intención de que la gente se sienta, porque muchas veces... en el mundo que estamos viviendo, tú me entiendes, yo no le paro a nada, pero yo te lo explico para que tú me... Para entrar en el flow. Sí. Eso es parte de mi cultura. Sí. Okay. Mi imagen es de las cosas que yo siempre he cuidado como artista, porque un artista tiene que cuidar su imagen. Sí. Un artista tiene que trabajar siempre con su imagen para verse bien. Es un complemento. Porque un complemento de y un atributo al mismo tiempo de lo que complementa a un artista, a un rapero... Un merenguero, un bachatero, ¿tú me entiendes? Entonces, eso es parte de mi flow, de mi estilo. Yo brego con ropa, yo brego con tenis, ¿tú me entiendes? Yo siempre he tenido una línea de yo hacer de lo que me gusta, que es brega con moda, ¿tú me entiendes? Yo siempre he incursionado por ese flow de la ropa, de la moda. Yo tengo un par de pares. Para no decirte de que una cantidad exacta, tengo un par de pares. Que parte de la introducción de Drácula para mí al movimiento fuiste tú. ¿Qué te digo? Nosotros tenemos una historia muy grande porque cuando Drácula empezó en Santo Domingo, aquí en República Dominicana, nosotros tenemos una historia de cuando él empezó su casa, que de más chamaquito, yo te estoy hablando de 15 años para atrás. Sí. ¿Tú me entiendes? Que estaba más jovencito, chamaquito, su primera tienda. Yo estaba con él ahí. Tú sabes que yo estaba en papá, lo que es Rap Dominicano, cuando el lápiz estaba metido, Multiblá, Tóxico, R1, todos los tigres. Y tú sabes que ese tigre es como una familia para mí, ¿tú me entiendes? Entonces, automáticamente, por ser una familia, tú sabes que uno va a introducir a los tigres y uno le va a poner el último grito de la moda. Sí.
al final, como te digo, yo diría que no, que... Y que sí, que no, y que sí, porque él tiene también su flow, ¿tú me entiendes? No, porque yo estoy diciendo yo de mi parte. Oh, de tu parte, ok. Sí. Pero yo te lo explico. Donde yo lo conocí a él, y quien lo introdujo para mí fuiste tú. Yo fui que lo introducí a lo que es el movimiento dominicano. Exacto, al movimiento hip hop dominicano. Yo lo introducí, yo fui el que lo pauté en ese sentido es el pana mío de los tenis, es el tigre que tiene la vaina, la grasa. Es el tigre que tiene toda la guasacaca, es el tigre que tiene la vaina, este tigre, tú sabes. Uh-huh. Y fui parte de su proyecto, de su tienda, tú me entiendes, yo manillé la tienda, yo buscaba a la gente, yo le llevaba los tenis a David Ortiz, yo me iba para allá, para Boston, David Ortiz, tráeme un camión de tenis, yo me iba para allá, para Boston, a llevarle todos los tenis, bacanería, tú me entiendes. Entonces, fue una etapa linda, ahora tengo planes de poner mi propio proyecto. Eso te iba a preguntar. De yo hacer mi propio camino en cuanto a moda, tú me entiendes. Uh-huh. Porque yo tengo un estilo, yo tengo un flow, entonces ese flow que yo tengo, yo lo quiero llevar a mi ámbito musical, a mi ambiente, a mi flow. Entonces, es tiempo ya de darme yo esa oportunidad. Sí, hay un dinero ahí que tú te lo pongas acá. ¡Feo! Hay artistas que tú lo asesoras. Mira, vamos a ponerte esto, cómprate aquello. Llévate de mí. ¿Qué te digo? Mira, yo personalmente tengo muchas amistades artistas. Uh-huh. Que son fanáticos de mi flow, ¿tú me entiendes? Sí. Humildemente. Y deportista. ¿Entiendes? Humilde y deportista, humildemente. Yo he tenido la oportunidad en determinado momento de tener que hacer ese trabajo. Okay. Yo he metido a Farruko, le digo, mira, Farruko, combina este flow con esto, que te queda bacano. ¿Tú me entiendes? Yo también, a mí me gusta, ¿cómo te digo? Eso es para mí como algo como que me satisface hacerlo. No simplemente yo lo hago y que no, ponte todo esto, todo demás. No, si yo te tengo que ayudar con tu flow y vende, tú te ves bacano. Yo lo hago porque eso es parte de mí. Por ahora, yo lo voy a convertir en un business. Claro, ¿tú me entiendes? Claro. Porque mis hijas van a vivir eso, ¿tú me entiendes? Yeah. Aparte de mi música, esas son cosas que a mí me gustan, que yo tengo que hacerlas. Sí, claro, que hay artistas que, aparte de su música, también tienen, como dice el Guariboa, sus empresas y cosas, porque tienden a ser emprendedores, no tanto en la música, sino que tenían visiones ya antes de. Lo y que eso te es bueno. Apasiona, hay que sacarle dinero. Claro. Guariboa, ¿qué hace que tu nombre permanezca por encima de todo el que vive en Estados Unidos, artista? Aparte de Mesías, que es de la nueva generación, de los viejos, de los clásicos. ¿Qué hizo Guariboa? Muy buena pregunta. Muy profunda la pregunta. Te digo la verdad. Uh-huh. Una de las cosas que a mí me caracteriza es que yo soy una persona muy innovativa. Si tú conoces el Guariboa de 2007, 2006... Ahorita dijiste que yo entramos en el 2003, te equivocaste, pero te perdoné porque tú eres mío. Sí, sí, verdad. Que fue del 2006 para acá. Sí. ¿Tú entiendes? Lo que pasa es que yo soy de coro de Monkey Black, yo soy tigre de la capital, es de allá. Es lo mismo todo. Pero yo soy una persona muy innovativa. Si tú oyes el Guariboa de antes y comparas el Guariboa de ahora, es mucho la diferencia en cuanto al flow, a la pronunciación, al dialecto, a todo, ¿tú me entiendes? Entonces, una de las cosas que yo he aprendido en la música, a través de escuelas musicales, es a educarme musicalmente. Sí, a educarme, a aprender, a dejarme cochar de productores que tienen que me sacan lo mejor de mí. Sí. Me dicen, tú tienes el palabreo, loco. Tú tienes una cotorra demasiado picante. Que cuando tú agarras esa cotorra, los tigres me decían, cuando tú agarras esa cotorra, tú sabes una de las cosas que Lápiz se enamoró de mí. Tú no sabes por qué. Cuando yo conocí a Lápiz, uh-huh, cuando estábamos chamaquitos, sí, Lápiz se enamoró de mí por mi palabreo. Sí. Lápiz le dio nota a mi palabreo. Lápiz me miró y me dijo, con esa cotorra que tú tienes, loco, tú te metes feo. Tú vas a un artista picante. Y hablando, eso es una de las cosas que a mí, perdón, me dieron determinación. Sí. Una de las cosas que a mí me hicieron evolucionar musicalmente, mi estilo, mi flow, mi palabreo. Como yo cuando hice el 360 desde Santo Domingo a Nueva York, el flow no se fue. El flow evolucionó porque yo lo trabajé y me dejé trabajar. Nunca me quité de la música. Yo siempre, aunque yo no estaba en el momento, yo nunca dejé de trabajar, yo nunca persistí. Yo siempre estuve ahí encima del key, encima del seteo, encima de que algún día lo voy a lograr. ¿Tú me entiendes? Algún día va a pasar. Y nunca me desesperé, nunca envidié, nunca. Al contrario, cuando los panas míos estaban más adelantados que yo tenía que ponerle de lo que yo tenía, yo le decía, dale con esto, que tú le vas a dar heavy con eso, y dale, y rompe. Sí. ¿Tú me entiendes? Esas son de la parte de las cosas que a mí me gustan, que la gente no conoce de mí. Sí. ¿Tú me entiendes? Y a mí me gusta. Esto de música para mí, independientemente sea mi trabajo, al mismo tiempo es mi pasión.
esto es mi pasión, esto yo lo amo, tú me entiendes, y ese amor que yo le tengo a la música, esa pasión se convierte en mi realidad personal. Yo soy una persona que vivió entre realidades, y los discos míos se convierten en realidad, porque yo, todos los discos que yo canto, mayormente, prácticamente, yo lo vivo. Son experiencias vividas. Lo vivo y lo siento y lo canto. Por eso me digo, la gente, hay muchas personas como yo. Hay muchos como yo. Siempre en el mundo hay personas como tú, hay personas como tú, hay personas como tú que sí. Piensan iguales. ¿Tú me entiendes? Entonces yo sé que hay un mundo, en un mundo que habemos muchos diferentes, hay muchos que piensan como yo. Entonces yo trato de que esas personas que piensan como yo llevarle mi mensaje y se identifiquen con mi canción. Okay. En el caso del palabreo, se nota que tú no hablas de que eso. ¿Me entiendes? Que tiene el lenguaje. No, que se ha quedado con el lenguaje dominicano. No, el lenguaje dominicano. El tatuado. Sí. El tatuado porque él dijo lo que es. Porque tú sabes que, un ejemplo, cuando tú cambias de cultura, tú dejas de meter. A uno se le mete de vez en cuando. Eso depende del ambiente. ¿Tú me entiendes? Uno tiene que contar para todos los niveles. Sí. Guaribá se nota como que vive en República Dominicana. ¿Por qué no viene para acá? Porque yo siento que si Guaribá viene para acá, está pegado en un mes. Sí, yo, real. Muy duro. Porque su nombre está permanente. Su nombre está permanente. Y pegando pile código. Sí. Claro. ¿Por qué Guaribá no coge un vuelo? ¿Qué te digo? Y dos maletas. ¿Qué te digo? Mira, esas son una de las cosas que yo estoy trabajando con la compañía FK Music. Uh-huh. Yo represento un movimiento. Con lo que tú dijiste ahorita en cuanto a que yo sobresalgo por encima de muchos muchachos, no lo hago con la intención. Yo soy un artista que yo automáticamente llego a los sitios, yo brillo, porque yo tengo luz propia, ¿tú me entiendes? Y esas son una de las cosas que me identifican, una de las cosas que me hacen sentir como yo soy, mi autoestima, mi personalidad, ¿tú me entiendes? Porque yo estoy claro de quién yo soy, de lo que yo represento, del trote que yo he cogido para yo llegar a donde yo estoy hoy en día, y ese trote que yo he cogido es reflejo de madurez, de sencillez, de humildad, de bacanería. ¿Tú me entiendes, más brother? Entonces, al mismo tiempo, tuve que procesarme y tuve que aprender y tuve que ¿cómo te digo? Reencontrarme con un Guariboa hecho hombre, un Guariboa hecho artista, porque el Guariboa de antes era un Guariboa underground, que no le paraba nada, porque yo hacía la música porque me gustaba de pasión. Ahora yo entendí que yo soy un movimiento, no Guariboa nada más, yo soy un movimiento. Guariboa, escúchame, Ale, lo de la canción, la vaina de verdad, quemaba alambre para cobre. Yeah. ¿Qué trabajo pasó Guariboa? Que dije, Dios mío, pero lo que yo pasé para llegar aquí. Manito, yo trabajaba, me recuerdo, yo vendía café, una gallera. Ok. Yo vendía café. O sea, cuando echan los gallos a pelear, la gallera, cuando están peleando los gallos, la valla es como han de echar los gallos, ¿Sabes? Se ensuciaba. Y yo tenía que limpiar la valla. Vendiendo café, yo me joseaba ese dinero a limpiar la valla cuando los gallos le daban bolsón, golpe sangre. Una esponja ahí. Yo venía con una esponja y un camumbito. Perdón, a limpiar y a recoger la pluma. Y vendía café al mismo tiempo. Y después que vendía café al mismo tiempo, Cuando los gallos lo mataban, yo agarraba el gallo para que le quitaran la espuela, y el hombre me decía, yo le decía, señor, lo va a pelar el gallo. Y me pélalo ese gallo. Cuando tú sabes que los galleros a veces cuando los gallos le daban pasador, que lo tumbaban, que ya no iban a volver a sentar. No paraban. Lo mandaban a matar. Tú sabes, le daban de vaca. Pero tú no fuiste tan vaina para decirle antes, lo vamos a pelar. Yo trabajé en fundición, yo trabajé en panadería. Okay. Todas las cosas que tú me ves, que yo enseño, para que yo la hago, y no me acomplejo, para que los chamaquitos que vienen en la generación ahí, que están viendo que los artistas, que están viendo lo bacano del artistaje, vean que atrás de ese artistaje hay un sacrificio. Yo vine aparte de traer mi música, de cantarle a los chamaquitos vaina bacana, que los tigres se identifiquen, mierda, qué costora tiene este tigre es un bacano, que vean que uno un tigre de verdad, que uno cogió su pila de trote, que uno siga cogiendo trote, pero al final uno se mantiene firme, porque al final uno sabe para dónde uno va. Sí. A nivel en el nombre de Jesús. Espera, la cotorra, ¿tú la coges de los bloques, de los barrios allá, de los tigres? Sí. ¿O son creadas del cerebro de Guariboa? ¿Qué te digo, manito? Mira, esta figura que está al frente de tuya aquí, tú puedes darte cuenta que no es un montaje. Tú estás viendo la naturalidad y todo es espontáneo y orgánico. Sí. ¿Tú me entiendes? Yo no tengo que esperar de que un pana mío dé un fuetazo para yo venir y que vaya. No. A muchas veces sí. No te voy a hablar mentira, uno se inspira por situaciones que pasan en tu alrededor, en tu entorno. Eso es un artista. Yo me alimento de lo que yo vivo. ¿Tú me entiendes? Parte de mi escritura, de afincar el lapicero, de yo hablar y alimentarme de mi entorno. Ya. Tú sabes que hablando de venir para acá,
la evolución del movimiento. Tú eres una persona que el que ha seguido tu carrera camina por la línea, no te gusta que violen los códigos. Entonces, ahora mismo se está viviendo un movimiento donde los tigres hablan de la familia de otro, le mientan, le rapan. ¿Me entiendes? Yeah. Entonces, si cuando tú estás allá, tú tienes tiempo de pensar la cosa más fríamente, pero tú aquí y te pasa una situación como esa, ¿cómo se desenvolvería Guariboa? ¿Qué te digo, María? Es muy familiar. Lo único que te voy a decir, lo primero que te voy a decir es que Dios me libre, porque yo conozco mi personalidad, respeto mucho a las personas, respeto a cada ser humano, le tengo el mismo respeto a un limpiabota que a un cojo, que a un ciego, que a una persona fuerte, que a una persona flaca, el mismo respeto, y eso lo tengo a todo el mundo. Y dice un viejo refrán de Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Exacto. ¿Tú me entiendes? Yo respeto para que me respeten. Yo sé qué tipo de persona yo quiero al lado mío, porque en mi madurez tuve que vivir situaciones que, gracias a Dios, no llegué a cometer locura ni estupideces, pero por lo menos me cuelo y me tengo un cernidor, uh-huh, de saber cuando un tigre está dando los síntomas para virarse. ¿Tú me entiendes? Yo lo estudio, lo escaneo y lo muevo. Okay. En bacanería, humildemente. Tú sabes que tú, en un momento, por ejemplo, vi que te pronunciaste cuando pasó la situación entre el mayor y Sosobrista también. O sea, que tuviste una molestia con eso. Me molesté en el momento porque yo estaba en el sitio y la persona, Sosobrista en el momento, tú sabes, mayor es mi hermano, Sosobrista también es mi hermano, pero me sentí, no me sentí bien porque sentí que me había faltado respeto porque yo estaba en ese entorno y yo y esa persona me había saludado y estaba al lado de nosotros y fue para nosotros. Okay. Y me sentí que eso fue una falta de respeto hacia mi persona y hasta todos los muchachos que estaban ahí. Pero no de que yo lo hice de que para buscar sonido. No, le faltó respeto, no, al bloque, claro, eso fue. ¿Entiendes? Claro. No lo hice para buscar sonido, no lo hice de que para buscar aplauso, porque yo soy una persona bajo perfil. No te gusta el sonido, ¿no? ¿Tú sabes que no me siendo... gusta la falta de respeto, no el sonido, la falta de respeto. Okay. El sonido me va a gustar porque yo soy artista. ¿Tú me entiendes? Para especificar lo que estoy hablando, no me gusta la falta de respeto. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Porque yo respeto para que me den lo mismo para atrás. Tú sabes que yo hago esa pregunta porque uno tiene que, los muchachos tienen que aprender a manejarse, porque uno que está un poquito más de edad que los muchachos que vienen subiendo, uno tiene que enseñarle a ellos que ellos tienen que aprender a cuidar los códigos. Y si usted está en un movimiento urbano, tiene que cuidar lo que va a decir del movimiento urbano, porque usted tiene que trabajar pro género. Claro. Wari, hay algunos mitos urbanos que es bueno aclarar aquí. Aclararlo. ¿Y por qué conmigo? Porque tú estás envuelto en los mitos. No. Y por la entrevista de Guariboa. ¿Por dónde viene Braille? Te digo por qué a mí, porque cuando viene a ver, tú me haces una pregunta. Yo no te quiero interrumpir, pero para que tú me entiendas. Dale. Una pregunta que me compromete y yo te la puedo contestar y decirte que sí. Cuando viene a ver, te digo, en verdad, amo otra pregunta. Ya. Yo te contesto lo del mayor porque ya eso le echamos tierra. Sí. En verdad, tenemos un respeto. Él hacia mí, yo hacia él. Su sobrita también me tiene mi respeto y eso se le echó tierra y eso son cosas del pasado, movimiento. Que son cosas, como yo dije, generales, que yes, no es buscando ni yes, yes, con chisme, sino que los muchachos aprendan, sí, que va el movimiento. Pero hay que educar, madurar. Okay. Claro. Oye, mami, hay cosas que se repiten en el movimiento. Dale. Que han pasado, que es bueno uno aclarar y echarle tierra para que los nuevos que vienen ahora, los que están subiendo, entiendan de que usted estar bien posicionado y hacer dinero de la música urbana no es un relajo. Uh-huh. Y que tal vez tú cometes un error y yo y todo el mundo aquí, el movimiento urbano. Entonces es bueno aconsejar a los tigres. Sí, pasó esto y vaina, pero eso fue un fao. Sí. A lo que me voy a referir en primera parte es que se ha dicho de que cuando tú tuviste una pegada de Estados Unidos al mundo entero, más a República Dominicana con las canciones, era de la mano de DJ Lobo. Y, o sea, si tú seguiste trabajando con Lobo, ¿qué pasó en ese momento cuando se pegaron todas esas canciones que rompieron aquí? Que tú tuviste que venir de gira para acá. Dale. Yo siempre he trabajado con, independientemente, siempre he tenido un respeto y una buena amistad con DJ Lobo, porque ha sido parte fundamental de mi proyecto musical. ¿Me doy a entender? Sí. Soy buen amigo de Lobo, tenemos una amistad grande, fuera y dentro de la música familiar, porque DJ Lobo es un caballero, conozco su familia, él conoce a mi familia, ¿tú me entiendes? De la pegada mía,
lo que me ha pasado, que yo soy un artista que me he manejado solo. No tuvo que ver que con nadie, que yo no. Yo soy un artista que he manejado mi carrera solo y en determinado momento no tuve el manejo adecuado para ponerle mi carrera a una persona que me llevara al nivel que yo necesitaba. Pero no le echo la culpa de que fulanito que fue. Mi carrera está en rotación. Sí. En rotación es que aunque tuve la pegada en el momento, no se hizo la ejecución, pero no pasó el momento. El momento se quedó dando vuelta. Okay. ¿Tú me doy a entender? Uh-huh. Sí. Lobo es una pieza de mi equipo. De mi equipo, que él está ahí. Lo único que hay cosas que hay que ponerla en su sitio. Mira, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Yo siento que este es el mejor momento. Cuando yo me pegué fue la oportunidad para que el movimiento dominicano, el movimiento de Nueva York, vean mi trabajo, quién yo soy, qué yo puedo dar como artista, qué yo puedo hacer, qué yo tengo. Porque yo lo demostré, yo lo hice solo, orgánico. Sí. Orgánico. Cuando yo le presenté el disco a Lobo, ¿tú sabes lo que me dijo Lobo? Matata, mira ese disco, óyelo. Lobo me dijo, ¿cuánto tú crees que dura ese disco pegado? Matata, me recuerdo yo, estábamos como en mayo. Me recuerdo yo, y Lobo me dijo, ese disco va a durar hasta el verano que viene, va a durar pegado. Sí. Lobo lo dijo, lo pronosticó. Uh-huh. Yo le puse el disco Zemban. Y después que ese disco se metió Morse Manex, uh-huh. Se metió Paca Botella y Cuero, se metió La Grasa con Bulova, no, se metió un mistake entero para la calle. Y como te digo, manito, la música no es tanto qué tan buena sea. Talento. Disciplina. No, disciplina mató a talento. Ah. Uh-huh. Disciplina mató a talento. Hace tiempo. Disciplina mató a talento. Ya, yo repito esa palabra mucho. Sí. Porque yo tengo mucho talento. Pero sin disciplina yo no iba a llegar a donde voy a llegar ahora. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces, esas son una de las cosas que yo no me arrepiento. Que yo tuve que entender también, yo personalmente, yo mismo, tener un focus, un enfoque a mi carrera. Que pagaste en la universidad de la vida. ¿Tú me entiendes? Tener un enfoque a mi carrera y poner mi carrera donde tenía que estar. Claro. Espera. Ok, aclarado lo de DJ Lobo. Sí. Que lo que ha hecho es un aporte a la música urbana dominicana. Yeah. Lo Bien. Único que ha hecho Lobo. Yeah. Perfecto. Voy con Mira. La otra. Espérate. Ah, ya, todavía. Voy con la otra porque ya tengo el hombre arriba. Tarima, ¿no? Bueno. Tengo que darle. Ok. Espérate. No. Reitero, son puntos y mitos urbanos que hay que aclarar. Tú estás bien. Este programa es el Anthony Santos, el Omega. Dale. Esta es la vaina. Tú estás bien. Aquí hay que hablar. Se va a poner mal. Fregue como un verdadero tío. Bien. Guariboa. Otro mito urbano que no sabemos, porque yo no tengo la verdad absoluta, ni ninguno de los de aquí. Explícale a los fanáticos. Sí. Que muchos no lo asimilan. ¿Qué es un mito? ¿Qué es un mito? Que se trata de una realidad que la sabe Guaribó. No. Es algo que no se sabe si es cierto o falso. Exactamente. O sea, que es una realidad que la tiene. No, espérate. No. Es algo que no se sabe si es cierto o es falso. Exactamente. Lo que quiero decir es que la realidad la tiene Guaribó. Exactamente. O es falso o es verdadero. Es la realidad. Ahí sí. Aprendan a interpretar. Ok. Está bien. Fácil y sencillo. Dale. Se rumora o es un mito que hubo una situación en una discoteca o en un lugar en Estados Unidos cuando el señor Santiago Matías Alofoque fue a Estados Unidos y que había un dolor de Guariboa y Guariboa lo puso claro en un baño, en un sitio, no sé qué fue lo que pasó. Aclara eso, ¿qué fue lo que pasó? Y ya para cerrarle, echarle tierra a esa mierda. Claro. Primeramente, mucho saludo, mucho respeto para Santiago Matías, mejor conocido como Alofoque, el de parte de Guariboa, el de la 30. Uh-huh. Un humilde servidor de la música urbana dominicana, un pionero de lo que es EPA dominicano, una persona con un corazón que no cabe en su pecho. En determinado momento tuvimos indiferencias porque pensábamos diferente. ¿Tú me entiendes? Hubieron cosas, códigos que se violaron y no me sentí a gusto y tomé una acción que no fue profesional. Uh-huh. Yo personalmente, él entendió personal como un hombre, reconoció, porque él es un caballero, me lo demostró, porque se disculpó humildemente. Y yo como profesional también, aparte de Tigre, el tigueraje se saca de aquí, ya aquí está el artista Guariboa, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Él se disculpó
habló en vivo, me dijo que se disculpa, que en ese momento esto y esto, pasó una indiferencia con una canción que yo iba a montar tempo, un Capel 2 que yo oí, que estaban haciendo, a mí me dejaron fuera el Capel 2 original, por indiferencia que tenían conmigo, normal, tú sabes. Entonces, yo decidí hacer un Capel 2 normal con Nueva York y meter todo el mundo, bien. Pero yo no lo hice ni que para debatir de ellos ni nada, yo lo hice para representarlo, es verdad que se quedaron afuera, no les paren, háganle ustedes, vamos a venir con ellos nosotros. Normalito. Santiago Matías en ese momento, no, tú sabes, yo no tengo nada en contra de él, te estoy explicando claramente para que entienda por qué fue la situación. Yo nunca he hablado eso, la estoy hablando aquí porque tú me la preguntaste. Sí. No por chisme ni nada, ¿tú me entiendes? Sí. Le doy una pidoca a Tempo, Tempo, tú sabes que esto y esto y esto, tú y Tempo acababa de salir de tú sabes, de prisión. Se paniqueó, ¿tú me entiendes? Yo respeto a Tempo, muchos saludos para Tempo. Es mi hermanito, mucho respeto, un OG de Puerto Rico, ¿tú me entiendes? Que me tiene mucho respeto, mucho amor, mucha admiración también para él. Soy fanático de su música, desde chamaquito, ¿tú me entiendes? Y en ese momento pasó eso, y yo no me sentí bien, pero eso yo le eché tierra. Y después, por conciencia de la vida, me lo encontré en un sitio, y tú sabes, normal, pero... Esas son cosas del Guariboa viejo, okay. Del Guariboa que tú conocías antes. El Guariboa que está frente de ti ahora mismo es otra persona. Más madura. Es otra persona. Yo toqué eso aquí, adelante de ti. ¿Cómo es tu nombre? Juan David. Juan David. ¿Cómo es tu nombre? Alex Sofoque. Alex Sofoque. Sofoque, yo sabía de ti. Sí. Oye, de hace mucho. Mi hermano. Yo sabía de ti de hace claro. mucho. Claro. KB. KB. Sí. ¿Y cuál DJ es tu nombre? Braille, la manada mundial. DJ Braille. Y el menor. Sí. Ustedes son testigos. Eso se le echó tierra. Yo soy un hombre nuevo. Yo soy un artista. ¿Tú me entiendes? Esas son cosas que pasaron en el momento. Y yo, ayer, yo tenía una entrevista con Alex Sofoque. Yo no sé si todos lo oyeron. Uh-huh. Él la va a subir. Yo le pedí disculpas también por tomar represalia, una acción no apropiada, no profesional de mi parte. Yo me fui calle, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Yo me fui a otro nivel y me disculpé con él públicamente porque lo hizo antes que yo. Entonces... Esas son las situaciones que yo no quiero volver a pasar, ni yo, ni me gustaría que las pase otro artista urbano. Ataque por impulso, ahora, entonces. Escuchen esta pregunta. Escuchen esta pregunta en ese mismo orden, pero sin chisme. Aquí estamos aclarando. Aclarando. Fue un chisme en un momento. No, en un momento fue eso mismo. Es un mito, lo estamos aclarando para cerrarlo aquí. Es otro tema. Ya le echamos tierra. Oye, lo siguiente. Aquí en Guariboa, ya que un hombre cambiado quisiera en este momento pedirle disculpa públicamente que le haya faltado en algún momento de la vida. Realmente. ¿Qué te digo, manito? Yo soy una persona transparente. No sé si tú te das cuenta. De mí, tú vas a esperar siempre cosas positivas. Yo voy a llegar aquí, voy a saludar, buenas tardes, norma de cortesía, modales, ¿tú me entiendes? Yo, si le pido disculpas a cualquier gente, se la pido con el consentimiento que tal vez la gente malinterprete cualquier situación que piense de mí, ¿tú me entiendes? Porque yo me rozo con poca gente, yo tengo mi círculo. Sí. Si tú puedes tener un pensamiento negativo hacia mi persona, yo me disculpo contigo, tú te puedes disculpar conmigo, eso es normal, eso siempre pasa. Y me en el artistaje. Tú me entiendes, en el artistaje la gente malinterpreta, hace su propio juicio. Yo me voy muy a fondo con eso. Yo entiendo que en determinado momento tal vez no he sido profesional con cualquier persona que haya tenido indiferencias personales, que no me recuerdo. Ahora me meto en el momento, le pido disculpas si me está escuchando, humildemente como un hombre. Pero de arrepentirme, no me arrepiento, porque cuando yo tomo una decisión de que hago algo, yo la hago por un motivo. Si tú no me das motivo, yo siempre voy a estar bien. Okay. ¿Tú me entiendes? Mira, una pregunta. En cuanto a que hablaste ahorita del Capel 2, hay temas que se han inmortalizado dentro de lo que tiene que ver con el género urbano dominicano. Parte de eso también es Come to My Hood. Muy duro. Ahora bien, hay una nueva generación que también ha ido creciendo, que yo creo que cabe el poder hacerle una nueva versión a Come to My Hood. Tú sabes que esas son una de las cosas que a mí no me gustan del movimiento. Te lo digo claro, lo voy a decir aquí. Cuando yo veo que las plataformas que no son los raperos deciden hacer remix de la canción, tanto es un remix de una canción, yo personalmente, yo tengo pile de canciones y pile de proyectos del lápiz. Yo personalmente, porque mayormente Lápiz ha hecho muchos discos, yo he hecho muchos discos con Lápiz. Uno de los raperos que yo tengo más canciones con Lápiz, sí. Porque éramos un clan y somos un clan. Independientemente de que él es Lápiz, yo soy Guariboa. Monkey Black, que descanse en paz, BK, esos son mis hermanos. Fuera
de la música y dentro de la música. Sí. Mucho respeto siempre para todos los lapicitas, para todos los tigres que siguen el movimiento, que con, a Lápiz como un líder, ¿tú me entiendes? El respeto que él tiene y el respeto que él se ha ganado de mí como artista y como persona, ¿tú me entiendes? La decisión a veces de los discos, yo no tomo decisiones, digo un ejemplo de que oye, voy a hacer el remix de la canción de Monkey Black y yo, porque yo no. Cuando yo hago un remix de una canción, si yo tengo otra gente, otra persona que está en el remix, yo toco la puerta de esa persona. Mira, a mí me gustaría hacer el remix de esta canción, porque yo entiendo que esta canción, si le hacemos un remix, podemos hacer esto y esto y esto. Yo tengo canciones, muchas canciones, que yo nunca le he hecho un remix. Muchas canciones. Sí. Yo tengo canciones viejas, my brother, que si yo me voy a remix, terminamos en 2 años de hacer remix. Yeah. Tú sabes, my brother, pile de canciones que se han metido, Underground, Come to My Hood. Fue una canción que se hizo, pero lo único que no me ha gustado, que en determinado momento han minimizado el trabajo después que nosotros pegamos la canción. Sí. Okay. Minimizado el trabajo, es como un verso de 8. Manito, si la canción nosotros la pegamos y fuimos los autores intelectuales de eso, usted tiene que darme la participación hasta donde yo me sienta bien. Y después de ahí todo el mundo que monte 12, que monte 8. Claro, porque el líder. Tú me tienes que dar el privilegio a mí, que soy el dueño de la canción. Claro. Porque si tú no lo haces así, entonces tú vas a tener algo en contra mío, no en, y yo no quiero nunca estar en contra tuyo. Si tú vamos a hacer un proyecto que dé de música, del movimiento de nosotros, yo hablo en plural, uh-huh. El movimiento no es mío, el movimiento de nosotros. Nosotros, ustedes que están aquí, son los que tienen que formar parte de que el movimiento sea mejor. ¿Cómo? Ustedes mismos educándose, los artistas también educándose, que cuando usted le vaya a hablar a un artista, usted tiene que saber de qué usted le va a hablar. Ahorita yo estaba en una entrevista, en un programa, que no voy a decir el nombre, y la tipa me dijo, ¿cuál es tu nombre? Digo, mani, yo no le dije nada, tú sabes, no le dije nada. Ay, para que no usen eso en mi contra. Oye, ¿a qué nivel de iluminación yo estoy? Ya. Porque yo entiendo que en el movimiento hay un trozo de gente que están colados. ¿Qué dijiste? No le dije nada, me quedé callado y seguí en mi rutina porque nadie me va a quitar mi flow. Mira, okay. Mira un colado. Nadie me va a quitar mi flow. Mira un colado. Yo no tengo gente. Voy a ver un colado aquí. ¿Tú me entiendes? Un colado. Yo no estoy en gente. Yo personalmente, para que tú me entiendas, si tú me preguntas a mí, yo vengo para acá, para este programa, ¿verdad? Y tú sabes que soy un artista de renombre, que por lo menos me conocen. Tú tienes que escudriñarme, si tú claro, me vas a entrevistar, claro. Escudriñar, déjame ver qué es lo que es con este tigre. Sí. Oh, este tigre es esto, este tigre en tal tiempo hizo esto, porque si tú me estás haciendo una entrevista y tú estás en la televisión, tú tienes que prepararte, manito, porque si yo voy a cantar, yo le voy a decir al tigre, oye, tú no tienes DJ, yo tengo que llegar con mi DJ, manito, claro. Para cantar. Claro. Oye, tú no tienes segunda voz por ahí, mi segunda voz tiene que cantar conmigo. Sí. ¿Tú me entiendes? ¿Me voy a entender? Esas son cosas que yo te las respondo humildemente, en bacanería, pero son cosas que hace sentir hasta al mismo tiempo mal a uno. Y yo entiendo a muchos artistas también que se sienten mal a veces, porque si tú vas a una entrevista y la persona que tú vas a entrevistar que no sabe y es incoherente entrevistándote, ¿cómo tú te vas a sentir? Vamos con el reggaetonero Guariboa. Escucha. Si fuera así, utilizar en contra de él lo que él diga, si él se molesta. Si fuera así. Yo me siento hasta bien, que tú me digas hasta reggaetonero, yo no le paro, para mí es un honor, ¿tú me entiendes? Sí. Pero, ¿cuál es tu nombre? No, que tú estás, mi hermanita. Ahora, Guariboa, que es muy real, es como la persona que son cultura. ¿Qué es negocio? ¿Qué es, cómo decirte? ¿Qué se puede hacer en la música, que se puede hacer tendencia, que Guariboa no hace? Yo soy real, un reality show que yo haga, se va en tendencia, si yo lo hago. Si hago un reality show, yo hago. De lo que yo sé hacer de mi vida, de lo que yo me he preparado en mi vida, yo rompo. Porque a la gente le gusta la cosa espontánea. Una de las cosas que le ha quitado el valor a la música de aquí es las dramatizaciones que hacen los tigres cuando van a los programas. Son muy de embute. Cuando eso es entretenimiento, ¿tú me entiendes? Eso es entretenimiento y eso embute, tú sabes que todo el mundo da su cotorra y su falacia. Pero al final usted tiene que llevarla, por lo menos maquillarla, por el luchín de colorete, ponte ahí, dale, tú estás heavy, ¿tú me entiendes? Y esas son una de las cosas que me motivan al mismo tiempo y pocas veces me desmotivan. Pero okay. Yo digo, pero me motivan porque yo la llevo de mi manera, me gusta ser como soy, como yo soy, me siento bien. Yo sé que por mi personalidad a veces la gente se intimida porque no conoce mi corazón, no saben quién yo soy, pero cuando tú me conoces, tú dices, este tigre es nice, este tigre no es. Si tú eres este pana, tipo con el bate de maestro trabajo. Si tú eres pana mío y tú eres pana mío y tú estás bacano, y yo sé que tú estás bacano y te van a meter la mano en un lado, yo veo que te van a meter la mano y yo estoy ahí. ¿Tú crees que yo voy a dejar que te metan la mano? Nunca. Pero si tú eres un hater
y lo van a bregar. Y usted contrapiró conmigo, montó una pila que usted no tiene que montar. ¿Qué usted cree que le va a pasar? ¡Dale duro! No, no es que dale duro. Yo le llego, fue para el celaje y sí. Te muevo como un stripper normal. Ya, mira, Wari, cuando empecé a conocer a Wari, creo que fue que vino aquí por los tiempos. De las primeras visitas de Lápiz Consciente, Lápiz Consciente fue uno de los que te abrió las puertas en el sentido, mira, en esos tiempos llevaba Lápiz a el fallecido Monkey Black, yeah, a Guaribó, a hacerle el doble de voz también trabajando con Michelle, yeah, ahí. Te vi en eso. ¿Qué se siente que el Lápiz te haya entre los pocos escogidos para iniciar a apoyarte en tu carrera? Se siente bien, sé parte de su historia. Sí. Se siente... me siento privilegiado, es la palabra. Uh-huh. Ser parte de la historia del Lápiz. Uh-huh. Me siento privilegiado ser parte de su amistad. Sí. Me siento privilegiado estar en una tarima con él. Porque no cabe duda que Lápiz es uno, si no es el número uno, es uno de los mejores raperos, uh-huh, latinoamericanos. Para darme a entender, esto lo estoy diciendo yo, Guaribol de la 30. Sí. Porque conozco a Lápiz como la palma de mi mano. Conozco su capacidad a la hora de escribir. Sé quién es el Lápiz, de verdad, el Lápiz. Sí. Abelino Figueroa, ¿tú me entiendes? Eso yo te lo digo humildemente, manito. Yo no te lo digo de que no, que tú sabes que esto no. Lápiz es un tigre que cuando Lápiz está atrás de algo, Lápiz lo consigue. Lápiz hizo un mistake, Cotorra Asesina de Mistake, sí, se hizo duro. En Villa Agrícola. Muy duro. Cotorra de Asesina de Mistake, el primer CD de Lápiz, se hizo en Villa Agrícola. Bajo el record label, todo el entertainment. Sí. ¿Tú me entiendes? Y ese CD Lápiz lo hizo en 5 o 4 horas, me recuerdo yo como ahora. Dale, Lápiz, habla de esto aquí, habla de esto aquí, ta, 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 se fue. El otro, Lápiz, habla de esto aquí, ta, 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 se fue. Entonces, no todo el mundo tiene la virtud de hacerlo de la manera que él lo ha hecho. Él lo ha hecho también orgánico. Uh-huh. Él se pegó orgánico, ¿tú me entiendes? Él es un prototipo, un tigre que una capacidad... e intelectual, ¿tú me entiendes? Y eso hay que respetarlo, nadie se puede poner contra eso. Que él tenga su personalidad, que tenga indiferencia con la gente, ya sí. Tú sabes, eso es el problema de él. Normalito. Eso te digo, el círculo a mí eso no me molesta porque yo ando en mi mundo. Porque el círculo de mundo. Yo estoy atrás de lo mío, yo no quiero lo de él. Sí. Yo compartí con él en los momentos pobres y los momentos de riqueza, en los momentos de necesidad y los momentos de abundancia. Uh-huh. Con el simple hecho de yo compartir todos esos privilegios, yo me siento bien, ¿tú me entiendes? Sí. Eso es lo único que yo puedo decir y lo único que yo puedo elogiar de él como rapero y como persona. Y hablando de composición, ¿verdad? Y de ser duro ahí, háblame del tema Ataúd y de Opacamos Tu Dema, que es lo que tú estás hablando de... Sí, promocionando. Ahora venimos en el formato música track en otra dimensión. La música track, la evolución del jepa moderno, de la música del futuro, es la música que yo hice en el 2014, 2015, cuando hice Zen Bang, cuando hice Mort Madness. Tú te puedes dar cuenta que cuando esos discos rompieron la calle, fue los discos que se metieron en la calle, fue que el tra empezó a correr como tenía que correr. Porque el tra es música jepa, pero flow, como te digo, es el jepa, pero un poco más moderno. Más comercial. Más comercial. Es un jepa, pero más freestyle. Sí, uh-huh. Tú le pusiste esa esencia comercial y traíste el underground. Lo de hip hop americano. El hip hop americano. El retro lo trajiste para allá. Le llegaste. Yo metí el flow de jepa de los prietos, pero en español. Sí. Los morenos me dicen, yo tengo pila de pana moreno. Shout out to Fresh. Shout out to Shaq. Los tigres míos que están activos, you're ready my brother. Los prietos me dicen, bro, I don't know what you say, but I like that shit. No sé lo que tú dices, pero me gusta esa vaina. Ese flow. I don't speak Spanish, yo no hablo español, pero you got the swag. You got the lyrics. Tú tienes como la lírica. Sí. Tú tienes como un swag. El delivery tuyo. ¿Entiendes? Tú tienes como un swag de un moreno cantando en español. Sí. Y cuando un moreno te dice eso, es porque tu música tiene efecto. Aplausos, claro, para Guaribó, aplausos para Guaribó. Bien. Se quedaron como mil vainas de hablar. Ay, sí, claro, sí. Fluye mucho, Guaribó. Tiene Guari, el tipo tiene. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Y el tema, el Ataúd, ya para terminar la entrevista, el tema del Ataúd es un tema que yo lo tengo en todas las plataformas digitales a nivel mundial. Lo puedes buscar en iTunes, Spotify, TuneCall. Te puedes suscribir a mi canal oficial de YouTube, Guaribó Oficial, y puedes deleitarte
del video, un video hecho por KG Piquete, de lo mío personal, tú me entiendes, un video a otro nivel, un video 4K, un video con una calidad profesional, estilo movie, opacamos tu tema, otro video de los videos featuring Iquirra, con su saoco, con un saoco jamaiquineado, con un flow jamaiquino durísimo, tú me entiendes, esos son los flows que mi propuesta musical nueva de Guariboa, el Guariboa nuevo, el Guariboa de antes que tú conocías, es heavy, es heavy, por él se ponía bruto también. Este Guariboa es más bacano. ¿Tú me entiendes? Busquen el ataúd antes que se mueran. Ataúd y opacamos, Tu tema. Ya lo saben. 102.5 Oxígeno, la emisora de los Tigres y Paraguayos. El gobierno urbano. El gobierno urbano, seguimos aquí. El gobierno urbano.